que viene bien latente, viene bien presente. Por eso yo te digo, ahora mismo con todo en el vinilo. Aquí tenemos a la Estefanía, que le tomamos una foto. Acá tenemos el Nicolás mirando hacia lo lejos, mostrando sus sueños. Y a la Cindy con un gesto de libertad, abriendo los brazos. El mural muestra primero la gran posibilidad de trabajar en equipo, ¿ya? Y poder integrar todas las habilidades que tienen los chiquillos, los talentos innatos que ellos tienen. Todos van aprendiendo algo. Esta es una alegoría a lo que son los sueños y a la capacidad de expresión de los chiquillos. Me gusta a mí hacer murales porque a mí también me gusta dibujar. A veces dibujo así como murales pequeños en un cuaderno. Me parece interesante este proyecto, lo de los murales. Y eso, me gusta, me llama la atención. Usamos el retroproyector, usamos una fotocopia en transparencia. Enseguida sacamos la transparencia y viene la etapa ya del color. ¿Cómo armonizar el color de esa figura con el fondo? ¿Ya? Ahí necesariamente hay que aplicar la teoría del color, que es la armonía de los colores complementarios. Que ayer me quedé en la calle, vengo de cerrar el musical. Tú sabes que vengo bien fallando mi bola. Tú nunca escuchaste la rima, improvisaste, sacaste mi rima más grande. Tú sabes que tengo mi estilo que puede bien golpearte y partirte en dos partes. Tú sabes que tengo mi arte doble, este rap que vengo ya acelerando, bien rapeando. Tú no sabes que en el loco ya somos Sephora, pegamos el gratina. Me pasa de tacar de la pintana. Así un musical, tú escuchaste mi bola, la rima te. Tú sabes que pegaste ya en un tacto, pulgando. Somos actos y bien perfecto el elemento. Hola, que te hace falta en este rap, que salte en este rap. Quieres pegarte mi volada, escuchaste la rima y la improvisaste de acá. Tú sabes que tengo mi estilo que nunca voy a pararte. En este rato somos de la polivalente, como ya se siente los cabros que no tienen en la mente distorsionada, tocada como un icano. Y ando soltando temas porque está muy dura esa pincela. Eso, perfecto. No te preocupes tanto de que quede muy delineado. Deja el amarillo debajo, eso. Bien. Ahí el complementario, cierto, del verde y el rojo. Aprovechemos de asegurar esa mezcla. Eso. Eso. Ahí viene el azul entonces, cierto, al ladito. Cambia el pincel. Suelta la mano, suéltala. Eso. Siempre manteniendo la pureza, la limpieza de los colores. Se mezclan acá. No te olvides, acá se mezclan. Completa, directa, poniendo el efecto loco aquí con los cabros, siempre vacilando, mirando yo a la cámara. Vengo nunca como la para, no sabes cómo la paro de pecho. Derecho, soy el techo, te rayo hasta los techos, malo bien por hecho. De una patada te rompo todo tu puto pecho. No sabes lo que vengo yo haciendo, siempre produciendo, metáfora entregando. En el puto instante, terrible ni pirate. Que la santo tocante, haciendo más que arte. Voy volando en mate, loco haciendo más que arte. Que viene ya bien sonando de la pintana con la pista. Necesita si busca, rebusca, conduzco, no busco, rebusco, conduzco. Un auto, mi pauto, exacto, yo salto, resalto. Yo salto al aire, baile, no vivo yo en fumaire. Soy de la ventana, así salto nomás, como usted lo vea nomás. No saco la droga acá. La experiencia fue buena porque le da colores, le da más colores al mural. Se ve más vivo. Porque aquí fuera del colegio también hicimos un mural por La Paz. Y ahí fue la primera experiencia que tuve con un mural. Ahora ya tengo mayor experiencia y sé más. Bueno, para mí pintar es más que un hobby. Porque me siento bien, no sé, me relaja. Además me gustan los colores. Por ejemplo, aquí esta sala no tenía mucha vida, no. Pero ahora el mural que estamos haciendo es para eso, mayor sentimiento, así el sentimiento que teníamos nosotros hacia el colegio. Yo quería estudiar dibujo artístico. A mí me gusta dibujar cómics, dibujar dibujo animado, todo ese tipo de cosas. También me interesa el dibujo digital, trabajar con el computador ahí. Eso es lo que quiero estudiar. La rima que ya es sonido urbano. Hermano, te damos la mano en este rano. Somos un gitano para leerte bien la mano. Que ven haciendo música de la ventana. Sin música, ven para allá de mi volada. Escuchate, rimas improvisante. Pegaste en este raya, viene mapiate en este ra. Música con el loco, ya música. Tú le pegaste en este show. Te improvisaste, me dicen el loco con el compare checho. En este ra, música rayamos hasta los techos de la micro. De estos hijos, en este ra te pego como los hijos. Con este raya, sin música. Para mí, yo si no bailara, no sé qué haría. Yo llego a mi casa después del colegio y me voy a practicar. Me acuesto como a las 12. Llego después todos los días lo mismo. Si no tuviera esto, yo no sé qué haría de mi tiempo. Para hacer un paso se necesita mucha práctica. En el molino yo me demoré 6 meses.
porque al hacerlo, al ejecutarlo, se ve bien, así se ve fácil, pero necesita varios movimientos, cosas de pegarse, a veces uno se lesiona, tiene que calentar antes, son varias cosas, técnicas que se va aprendiendo con el tiempo. Al principio me molestaban, decían, vaya a ir a trapear el piso donde giro, pero ahora como que ya lo aceptaron y prefieren que esté bailando que esté parado en la esquina. Somos murando alto, tan alto como los astros, en la prisión del año, escalando que va a ver daño. Somos grandemente que en tu cráneo hacemos daño. Somos murando alto, tan alto como los astros, en la prisión del año, escalando que va a ver daño. Somos grandemente que en tu cráneo hacemos daño. Hacemos daño, aquí sacamos ni indicamos. Mire que ella viene entregando. Vengo de la pintana haciendo música. La vibración de la calle que entregando sin detalle. Represento en mi valle chulo oriente de la mente que ella pega más que a frente de mente, poniéndole talento para toda esa gente. Que vivimos demostrando, agitando guitarras que vienen y sonando en tu cráneo. Vengo haciendo música tras marginal de la calle. La ponemos así con el sol que vende mi sol. Explícame esto que estás haciendo, ¿de qué se trata? Es un fantasma. ¿Ya? Mira que queda bonito. Esto puede servir para decorar, ¿ah? ¿Eh? Una puerta de tu casa. Mira que quedó bien. Este sería el... la punta del infierno donde los niños sufren. Hubo un incendio igual, han visto incendios. Y también se me murió un pariente a mí. Entonces, se me recordó eso. Que no sé, no sé si mi pariente era malo o bueno. Y quise saber si está en el infierno o en el paraíso. Se me ocurrió esto, así. Así fue pasando. Depende, si voy a ser un hombre bueno, creo que me voy al paraíso. Si voy a ser un hombre malo, al infierno. Una persona extraña. Una persona extraña. ¿Qué es lo que te permite expresar más tu imaginación ahí? Por ejemplo, no sé, usar la hoja como el mismo cuerpo, esto como parte del pelo, cosas así. Ya. ¿Por qué crees tú que es más fácil encontrar esos materiales por aquí? Por ejemplo, las mismas ligutrinas, aquí la ramita, la hoja de árboles que estaban, las hojas caídas, secas, y la piedra del patio también, entonces eran cosas fáciles de encontrar. ¿Y tuviste que comprar alguna cosa allí? No. ¿Nada? No. Perfecto. Bien. Como un mono de nieve. Tiene pétalos, tiene hojas secas, tiene concha, un cono de confort. Rama seca. ¿O vino que está bonito? Una cosa es dar. Es como un de esas bailarinas que bailan para Río de Janeiro. Río de Janeiro, vaya. Pero esta está disfrazada de hoja. Ya. Y ocupé rama seca, un pétalo rosa, una pluma, una hoja. Que los pétalos se supone que es la cabeza. Y aquí le tenía pensado ponerle plumaví, cartón. Yo le puse la rama seca porque me sentía más cómodo. No, por hobby, o sea, no tan hobby, pero me gusta también cuando tengo imaginación de hacer algo así, me pongo a hacer cuestiones que no se me ocurre, pero me da la imaginación, ¿no? Eso es como para que uno pueda cantar, pues, o sea, el ritmo que, o sea, para uno poder cantar, pues para como así pensar así, que uno se deje guiar así por los sonidos igual. Pues, al principio a uno le cuesta, ¿no? Y después es como dijo, es pura práctica. Así. Pura práctica. La práctica es el maestro y es como así. Y de repente se imaginó así un árbol. ¿Ya? Con arriba algo como sol. Iba a ocupar otros materiales, pero no los pude encontrar. Y por eso ocupé los pétalos de flores. Para que se viera más bonito, le diera más color. Sin embargo, el objetivo decía que teníamos que hacer una escultura. ¿Y cómo eso lo podemos transformar en escultura? Yo lo voy a parar así. Ah, ya. Ahí pasa a tener una tridimensionalidad, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la tridimensionalidad ahí? El alto, el ancho. Correcto. Bien. Esto lo empecé la semana pasada. ¿Sí? Y lo de arriba lo comencé ahora. ¿Ya?
Igual le he dado retoque abajo para que estaba en algunos lados. No tenía tanta hoja. ¡Sí! Maxi, Maxi, ¿por qué? Jorge. ¿Qué? 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 Está todo bien, está todo bien. Entonces, después le voy formando el cuerpo con hoja. Cosa interesante aquí, la pata se fue metida de ahí, las plumas, una flor. ¿Ya, tío? Está entretenido eso. ¿Sí que es mío? ¿Eso? Sí. Es que le doy la antigüedad porque... La prehistoria. La prehistoria. Yo encuentro, sin embargo, donde está la mayor originalidad tuya es en el amarre que hiciste con las piedras. Eso yo no lo había visto nunca antes. Oye, rap estilo, que viene ya divino. Que vengo siempre rapeando, tocando, que viene el estilo, que viene sonando. Por eso te digo, por eso te digo que vengo improvisando con toda la mente. Que viene de presente, ahora mismo ya engañando. Bien sonando, bien sonando, de tracas sonando. Es el estilo de vida, no sabe la vida que cuando ya viene tirando la rima de pingüana, familia la ira que cuando ya viene explotando tu mente. No sabe el estilo vocero, dejando, pegando, freestyleando. De acá yo vengo dejando, marcando, dejando la pata desde acá que suena. Igual que una palla. Y los otros también con ritmo y también con algo que vaya así encajando las mismas palabras, pero con diferente. Y es como un poeta, el poeta expresa todos sus sentimientos y nosotros hacemos lo mismo. O sea, nosotros le hablamos a la gente de todo lo que pasa realmente, todo lo que está sucediendo en este momento. Y ahora estamos pegando unos freestyles como para auspiciar al colegio, demostrar todo lo que somos. Y eso. Pero deja el color, no lo muevas. Deja el color. Está bien, profe. Está bien. ¿Qué pasó? ¿Hay algo amarillo? Deja el color. Ese no es amarillo, es naranjo. No lo suavices tanto. No, es que ahí le quitaste el amarillo. Ya. Si uno está cantando y se empieza a enredar, es porque... No tiene tanto así, no tiene tanta agilidad para usar la mente. Si un rapero quiere cantar mejor, lo único que hace es leer y leer. Con leer empieza a sacar más palabras. Empieza a sacar más palabras y su vocabulario es mejor. Si uno expresa algo, no va a expresar algo que no tenga sentido. Uno tiene que dar un mensaje. Si yo me pongo a cantar, no a la discriminación, no mira para el lado, mira al que está a tu lado, apóyalo. Porque después me bajo y ando discriminando, ando peleando. Sí, y eso, si uno se basa en eso. Sí, uno tiene que pensar y actuar. Entonces no lo vamos a hacer en brusco el corte, sino muy suave.
hasta llegar al amarillo, como si estuviera ella suspendida sobre las nubes. Esta parte no la acabemos de forma brusca, ¿ya? Sino muy esfumada, así, esfumada, como si la imagen se fuera perdiendo entre las nubes, nubes que son pinceladas, ¿ya? Eso. No tiene que ser brusco, muy suave. Es bueno que copien ciertos aciertos del otro, o sea, las cosas buenas del otro también ustedes asimílenlas. Que no sea tan parejo ese amarillo. Atrévete a poner más pintura. Eso. Eso, bien, eso. Ya, nada más, suficiente. Del chico yo dibujo, no, estamos haciendo un cómic con él, lo queremos terminar. De dos hermanos que se en un incendio se perdieron y a la edad de ir a la escuela el hermano mayor va a la media. Entonces el hermano de secundaria se reencuentra con él y le ve la cicatriz que quedó en el incendio. Entonces, todo eso. No, o sea, es como más de acción y un poco triste, pero es tirado para más acción. De chico dibujo, eso lo heredé de mi mamá y mi papá. Ellos dos eran buenos para el dibujo. O sea, mi mamá estudió en una escuela de dibujo y mi papá aprendió solo. Yo también aprendí solo y ahora yo no estaba ayudando a hacer un cómic, publicarlo en los colegios. Entonces... Pero, no sé, siempre me ha gustado dibujar, pintar, todo lo que sea relacionado con la manualidad. Siempre me ha gustado eso. O sea, mi mamá, que ella siempre también le gusta dibujar, pero nada más de eso. A mí siempre me ha gustado esas cosas. No sé, para mí es como algo natural. No, que es como una forma de expresar lo que siento. Es como una forma de sentir lo que quiero decir. El ave siempre ha representado la paz. Han habido muchos problemas por mi casa, por ahí. Por lo mismo, este otro año nos cambiamos de casa, así que por lo mismo, porque son muy choros, son malos. En mi loca si todos andan con marcianos, andan con cosas así. Entonces, a cada rato pelea, cosas así cuando se drogan, es lo mismo. Digo eso a la gente que no sean tontos, aprovechen la vida. Yo me siento bien facilitando lo que ellos hacen, más bien como una partera, así, en algún sentido. Que ellos saquen todo lo que tengan. Y valen los cansancios cuando no se cansan. Están bien justificados.